llegué como con mis amores, que están... Bueno, yo feliz porque ya tenía tiempo que no había visitado a una amiga que hemos tenido un grupo las tres. Entonces, ¿ya se imagina quién? La sí, abandonado. Exactamente. No abandonado, sino que yo no quiero tener problemas de cosas de pareja. Ah, bueno, bueno, claro. Ya, bueno. Está la parte de todas esas cosas. Exactamente. Y le traje una de tus comidas favoritas. Ah, obvio, sorpresa, no me vine con más manos cruzadas, mi amor. A ver. Mate, ¿qué es? ¿Qué es? Ok, no puedo decir, pero... Sé que nos vas a tener con la intriga, estamos acá. Exactamente, yo tengo que esperar a que ella me abra la puerta, a ver si me recibe. A ver cómo está, claro. Sí, yo creo que la, ella está un poco triste. Ya me amo, ya me amo. A levantarla. ¡Carlita! ¡Mamá! No me quiero abrir. Por favor, ábrame. ¡Por favor, te extraño, baby! ¿Cómo quiero abrir yo ahora? Ahí viene Carlita. Ahí viene. Ahí está. ¡Uy! ¡Hola! Señorita, ¿cómo está? Bien. ¿Y tú? Hola. Un poco. Bueno, yo no me vine con buena... Con las manos vacías. Exactamente. Vino a visitarla. Vino una sorpresa. Con seca, moca, ver, divina. Hola, mi chico. Hola. ¡Ay! Bueno, ¿puedo entrar? Ya estamos adentro. Carlita, ¿cómo estás? Por ahí. Por ahí me enteré que esa persona no... No puede entrar. Bueno, está bien. Dice que no hablemos de eso. Está bien. Dejar esas cosas a un lado. ¿Qué viento te ha botado? ¿Qué? ¿No puedo venir, mi amor? ¿Qué viento te ha botado? Bueno, eso visitar, el día para una sorpresa. A compartir con usted. A ver si esto, mi amor, esto. A ver, mi amor. ¿Qué tal? Y Alexa sabe qué comida, mira. Oye, que... A ver, dígame la comida. Suena a la mesa, Esto, dígame la comida, dígale. Esto. ¿Qué pasa? Bien, gracias a Dios, bien. Excelente. Con mis bendiciones que han llegado. Sí, tengo visitas que llegó mi sobrino en las ojos. Y me hicieron una sorpresa ayer que me hicieron un desayuno y así. Sí. Pero bien, bien chévere con ellos. Pero vamos a. ¿Y tú cómo has estado, Carlita? Yo. Pasando. No, no, Carlita, sí. 30 ya no es. ¿Sí? Ya no. Ya no. Es un payito muerto. ¿Qué trajiste de comida? Ay, mi amor, ¿qué quieres comer? Claro, ¿qué quieres comer? Por gusto no voy a estar aquí. Ah, ¿ya? Mira. Vamos, vamos. Muestre. En mi cara. Muestre. Voltemos. No, a ver. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No te voy a decir. No, que como yo. Está espectacular. Ya, listo. Ya. ¿Qué? ¿Solo dos? Sí, solo dos. Ya, pues una de Carlita y una es mía. Mañita no. Ya, claro, yo no como mucho. Ahí tú comas ahí dos. Ya, yo como acá. A ver, debe ver qué es. Vea, uy. Qué lindo plato. Qué rico. Uy, está rico, chorizo. Yo voy a darle el listo, güey. Chus, a ver, vamos a ver. Toma. ¿Qué tal? Riquísimo. De verdad. Me costó salir de mi casa corriendo. Bueno, niño, métale. De una. Sí, vamos a probar. Muchísimas gracias. No, está bueno. Está bueno, niña. Ya. A ver, está bien bueno. Una clavita llena con comida. Obvio, mami. Todo siempre. Uy, está riquísimo. Oye, ¿sabes qué me olvide? De tomar. No, te preocupes, estoy preparada. ¡Uy! ¡Lo mío, Carlos! Eso es lo que más hay en la referencia de Carlita. Hola. Ay, no, Dios mío, claro. Es más preparada que yo. Por pues, Dios, yo iba a comer una cola, pero me olvidé. Es una aquí preparada. Esto. Bueno, ahora sí. Ya, por favor. Por favor, sí. Me bota. Me bota. Pero aunque ya, mis amores, bueno, espero que la haya gustado compartir con ella. Bueno, para que la gente sepa que nosotros nos conmemoramos. Bueno, que hemos tenido un. Solo un poquito de cosas en principio, pero ahorita ya estamos juntos. Estamos bravos, pero no pasa nada.